Muy buenas gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más aquí a este su canal Nova DG y pues en esta ocasión vamos a empezar nueva historia, nuevo juego y nueva aventura Resident Evil 2 directo y jugado desde la consola Dreamcast, ¿vale? Contentísimo de traer este clasicazo que tiene muchísimo tiempo que no lo jugué, al igual que Resident Evil 1 que ya está aquí en el canal por si lo quieren checar. Esa versión lo jugamos en PlayStation 1 y ahora en Resident 2 lo vamos a jugar en Dreamcast. El Resident Evil 3 clásico lo vamos también a traer aquí al canal y ese lo vamos a traer en versión de PlayStation 1, ¿vale? Esta ocasión queda, bueno, toca Dreamcast, así como también en su momento lo hicimos, jugamos la versión de Dreamcast de Dino Crisis, que bueno, juegazo también. Un mega juegazo este Dino Crisis. Y bueno, pues vamos a comenzar nueva historia. Cada disco tiene, bueno, vienen dos discos en la de Dreamcast, igual como en el PlayStation. Y este disco es de Claire. Vamos a empezar con el lado A de Claire. Y vamos a cambiarle aquí a español. Algo que me gustó bastante fue esto. Esta es una de las cosas que tiene la versión de Dreamcast, que tiene esto para poder pues ver lo que son los menús, bueno, los botones, las acciones de los botones. Con R, bueno, pues igual tenemos este tipo de apuntado y L. Con el X, aquí están diferentes, un poco los botones. Están como, si no me equivoco, como en Xbox. Están como en Xbox aquí. El X es el amarillo, que es para seleccionar y agarrar cosas. El A para correr. El B para, si no me equivoco, para abrir el menú. Opciones, el Start. Y el botón Y, que es el mapa. ¿Vale? Eso está bastante genial. Cosas que tienen exclusivamente esta versión. Al igual que otras también, ¿no? Bueno, en el sentido de las más recientes a cuando salió el juego, ¿no? Por ejemplo, modo importado y el modo original. Modo original, bueno, es el que todos conocemos, modo normal, bueno, dificultad normal y fácil. Pero existe otro que es el modo importado. El modo importado tiene experto, novato y si lo acabamos, que si no me equivoco, en experto, nos abre el modo pesadilla, que ya se imaginarán qué dificultad tiene. Este modo, los enemigos, si no me equivoco, vienen pues un poco diferentes a la versión normal. Los enemigos, tanto las, también los ítems, si no me equivoco. Me gustaría jugarlo a diferencia del original, porque el original pues lo conocemos muchos, ¿no? A pesar de que, bueno, yo ya lo jugué, no me acuerdo mucho. Es el Resident que menos me acuerdo, de verdad. Me acordaba un poco más del Resident 2, el Resident 1, perdón, que el Resident 2. El Resident 2 como tiene dos historias, bueno, cuatro historias, cuatro caminos, es el que menos me acuerdo. Así que podría ser el modo original, pero como repito, ya muchos a estas alturas tal vez ya lo vimos, ya lo vieron. Yo, a pesar de que no me acuerdo muy bien, me gustaría hacerlo como que más nuevo. Así que yo creo que nos vamos por modo importado, donde cambian algunas cosillas por ahí. Y bueno, experto. Vamos a sufrirle, vamos tal cual como en su momento muchos de nosotros la sufrimos porque pues ya al día de hoy pues existen speedrun y se lo acaban en una hora o no sé en cuánto tiempo es el speedrun del Resident 2, pero es en poco tiempo. Nosotros vamos a tomar con calma, vamos a ir tratando de tomar las mejores decisiones y también tratar de ahorrar munición, ¿vale? Pues sin más, vamos a empezar esta increíble aventura de Resident Evil 2, como dije. Jugado directo desde la consola Dreamcast, ¿vale? Y vamos, experto. Exacto. Vamos a traer, de hecho, las cuatro historias, ¿eh? The
bizarre incident occurred in the outskirts of an American suburb called Raccoon City. It was later revealed that the terrible disaster had been caused by the T virus, a mutagenic toxin created by the international enterprise Umbrella Incorporated for use in bioweapon experiments. The Raccoon City Police Department's Special STARS unit immediately began investigation in the affair. The case was apparently closed, thanks to the efforts of STARS members Chris Redfield and Jill Valentine. But the Umbrella Corporation's experiments were far from finished. Lo mejor es que está en español. Clásicas, esas escenas clásicas. Guy's a maniac. Why'd he bite me? Hello. Is anyone here? Hello? Hello. Look, I'm sorry I bothered you, okay? Just don't come any closer. Are you listening? Leon Scott Kennedy. We can't stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. There! Buckle up. Okay. Going on. I arrived in town and the whole place went great. Insane. The radio's out. You're a cop, right? Yeah. First day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Mine's Claire. Claire Redfield. I came to find my brother, Chris. El trailer. Did you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you. No! Look out! Cómo me acuerdo que estos videos eran top en su época. Top. You okay? Still in one piece. Claire! Leon! I'm okay. Head to the station. I'll meet you there. Bueno, pues comenzamos. El destino les ha separado para siempre.
La pesadilla solo acaba de comenzar. A ver, vamos a ver. Vamos a tratar de hacer algo. Creo que sí. No agarro nada. Ni disparo, ni nada. Creo que podemos encontrarnos a Brad en la comisaría. Freeze. Who are you? What are you doing here? Don't shoot. I'm a human. Ooh. Sorry about that, babe. I thought you were one of them. What's going on in this town? Hold on. I ain't got no clue, darling. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. Pues sí. Sí, aquí hay, es que aquí hay munición. Puedo agarrarla, pero vamos a pasar de ella. Incluso aquí podríamos también conseguir la ballesta, Pero con esta dificultad lo dudo bastante. Así que bueno, mejor vámonos. Pues ya, la ballesta pues ni modo. Vamos a dejarla. Si queremos también conseguir que salga Brad. Uf. No puedo hacer vuelta hacia atrás, ¿verdad? Híjole, creo que aquí no hay vuelta hacia atrás. No. No, aquí es el menú. El mapa es con Y, ¿no? Vale, sí. No, no se puede. Bueno, pues ni modo. Vamos, vamos, vamos. Ábrela. Uf, toca que nos den unas mordidas. Viéntalo, eso, 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 eso. Bien. Dos mordidas. No sé cuántas podemos aguantar. Una de las cosas buenas o bastante buenas de que tiene esta versión es que aquí, igual no se llega a ver, pero aquí en el control aparece nuestra munición, nuestra salud y qué arma estamos usando. Ahí dice pistola. Dice munición 13 balas. Y pues que estamos en teoría bien de salud, ¿no? Eso es algo que pues también está bastante bien. Tenemos una segunda pantalla. Ya el Dreamcast en su momento lo implementó. De un modo muy pues rústico, pero lo hizo. Una segunda pantalla. Uf, 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 uf. Uy, no vi este. Es que es lo malo de las cámaras fijas, que luego no sabes qué hay adelante. Pero bueno, no nos agarraron. Vámonos, vámonos, vámonos. Aquí creo que hay uno, si no me equivoco, que se arrastra. Ojalá solo esté uno. Ahí hay balas. Sí. Vamos, vamos. Híjole, acá hay otro. Es inevitable. Uf, ya estamos mal, Pero bueno, ya llegamos aquí. Solamente es esquivar a estos. Y llegamos a la comisaría.
No, 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 no. Hijo. Me falló ahí la. La dirección del. Del pad. Que es de los mejorcitos, ¿eh? El pad aquí funciona bastante bien, se siente bastante cómodo. Pero bueno, pues es acostumbrarse un poquito otra vez a este, a esta dirección de tanques. Y según esto, debe de estar aquí el Brad, ¿no? Sí, aquí estás. Vamos a dejarlo un poquito. Porque no tengo balas. Tengo 13 balas nada más. Y para que. Y no lo voy a matar con 13 balas. Definitivamente no lo voy a matar con 13 balas. Uf, es que creo que aquí hay. ¿Zombies? No. Oh, bien, no hay zombies. Pensé que aquí había. Vamos a dejarlo. No creo que se vaya. Y si se va, uf, qué fail. ¿Cómo vamos de salud? Cuidado, dice. Bueno, pues vamos a la comisaría. Esta emblemática comisaría. Y vamos a ver cuántos capítulos nos hacemos. Esa música. Hola de nuevo, después de... No sé, creo que la primera vez que lo jugué fue en el 99. 2000. Más o menos por ahí lo jugué. Y solamente recuerdo que lo jugué una vez. Una sola vez. Aquí ya podemos agarrar munición. Una sola vez. Y aquí es tinta, ¿no? Uh-huh. Cinta de tinta. Para poder guardar. ¿Vas a utilizar el ordenador? Sí. Control de cerraduras. Puertas del vestíbulo cerradas. Se necesita una tarjeta llave para abrir las puertas. Bueno. Tarjeta llave que no tenemos. Y bueno. A lo mejor ya muchos sabrán cómo va el juego. Qué hay que hacer y todo. Yo la verdad lo voy a jugar casi como nuevo. Me voy a ir y voy a tratar de... analizar lo mejor posible los mejores caminos que pueda. Así que bueno, pues igual no sé cuánto por lo mismo me voy a tardar. Pero eso sí, lo aseguro que lo voy a disfrutar muchísimo. Tal cual como lo hicimos en Resident Evil 1. Que como dije, si lo quieren ir checando, está aquí en el canal también. Jugado desde el Play 1. Aquí si no me equivoco está... Sí, este... Ay, ¿cómo? Se me olvidó su nombre. Hang in there. Are you the only officer left in the building? Who are you? Claire. Claire Redfield. I'm looking for my brother Chris. We lost contact with him over 10 days ago. Chris, Jill Barry. Every last STARS team member has disappeared. We should have listened to them. De hecho. What happened? About 2 months ago, there was this incident involving these zombie-like creatures in a mansion located in the outskirts of this city. Chris and the other STARS members discovered that Umbrella was behind everything. At the risk of their own lives. But no one believed them. Are you okay? Don't worry about me. Just rescue the survivors in the other rooms. Here, take this key card. You should be able to unlock the doors in the hall with this. Now go. But... Just go. Okay. Just hang in there. I'll be back soon.
Pues sí, pero cuando regresemos ya habrá muerto. Un segundo. Vale. Bueno, pues ya tenemos una tarjeta llave. Ay, 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 es que aquí se selecciona con X. Está raro. Examinar. Una tarjeta de plástico, dice cerradura electrónica vestíbulo. ¿Se cerró solo? Sí, se cierra solo. Bueno. Con esto puedo guardar mis avances. Balas 9 por 19 Parabellum que se puede utilizar para la Hawk BP-70 o el Browning. Bueno, ya son las armas, ¿no? Objeto. Examinar. Browning HP fabricada por Fine Inc. Bélgica. Utiliza balas 9 milímetros Parabellum. Un cuchillo de combate podría ser útil. Pues más o menos, ¿eh? Ganzúa. Una ganzúa con esto puedo abrir las cerraduras simples. Vale. Se llama Marvin, 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 Marvin. Ya no, es que uf, se me fue su nombre. A ver, con esta tarjeta puedo abrir. Control de cerraduras, puerta de vestíbulo. Sí. Comprobamos la tarjeta. Bien. Dos. Puertas de vestíbulo abiertas. Bueno. Pues vamos a ver. Podemos ir dos direcciones. El mapa obviamente no lo tenemos. Pero ya sea que podamos ir del lado izquierdo o derecho. Uf. Vámonos aquí, a ver qué tal. Creo que es el camino más, más común, este. Ah, mira, y aquí hay un baúl. Y aquí hay un documento, ¿no? ¿Qué es esto? Nota de la policía. 23 de agosto del 98. Esta carta es para informar a todos sobre el reciente traslado del equipamiento que ha tenido lugar durante la reorganización de la comisaría. La caja fuerte con cerradura de cuatro dígitos ha sido trasladada de la oficina de Star en el segundo piso a la oficina del Este. En el primer piso, 2236, Departamento de Coordinación del Policía de Racon. Vamos a apuntarlo. 2236. Para tenerlo más a la mano. Vale. Nada fuera de lo normal. Dudo que haya algo aquí en el baúl. Nuestro primer baúl vacío. Sí, no está. Pero vamos a dejar esta. Sí, no, no hay nada. En la dificultad novato nos dan armas infinitas. Creo que hasta nos dan la Gatling. Pero bueno, eso no lo. Para nada lo jugaría así. Hay una oficina al otro lado del mostrador. El chiste es que tenemos que sufrirlo. Ese es el chiste. Sufrirlo. El cajón está cerrado. Vas a usar ganso. Ah, sí. Ah, bien. No voy a ir por ningún rango, la verdad. En su momento. Es que no me acuerdo, creo, es que la verdad, sinceramente, el que sí me acuerdo que hice bastantes veces fue el Resident 3, ese sí lo hice bastante y traté de sacar el rango S, bueno, el mejor rango,
De este, según yo lo jugué una vez, pero la verdad estaría mintiendo si digo, ah, pues traté de sacar los mejores rangos. Yo recuerdo nada más en los Resident de antaño, lo que sí lo jugué fue el Resident 0, el Resident 1, el remake. El 1 no lo jugué, ese sí no lo jugué más, lo jugué nada más una vez. Y el 3, eso sí, traté de sacarle su mejor rango. Y para eso no tenemos que usar sprite de primeros auxilios. Aquí sí lo vamos a usar porque no está, nada más vamos a hacer lo que es serie, no vamos a hacer ningún tipo de tiempo, así que vamos a tratarnos de pasar lo mejor posible. Y si lo tenemos que usar el sprite, lo vamos a usar. Vamos a llevarlo porque estamos mal. Uf, y aquí hay muy poca luz como para ver algo. Aún así se vio el Iker. Ese famoso Licker. Y cuando uno lo juega por primera vez, se escuchan gotas. Uno sí dice, ¿qué fucking es eso? Archivos desechados. Un interruptor para cerrar ventanas. No se puede activar porque el cable está cortado. Le falta la cabeza. Ya nos dimos cuenta. Parece que se la han retorcido hasta arrancársela. Si es que está el líquido. Está cerrada. Hay una pica grabada bajo el ojo de la cerradura. Bueno, cuando tengamos la llave. Corre, Claire. No recuerdo qué tanto sirve aquí el sigilo. No, si me escuchó. No, 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 no. Iba a agarrar la planta y no quiso correr. Pero bueno, no importa, no importa, no importa. Uf, es que ese. Cuidado, tenemos cuidado todavía. Es que esa planta. Qué mal rollo da su sonidito, que hace el Iker. Pero bueno, no es, creo que, bueno, no me detectó al principio, obviamente me acerqué y ya me detectó. Así que puede ser que nada más entre cierta distancia no me detecte mientras no corra. Si me acerco lo suficiente ya me detecta. Vamos aquí. Aquí es una sala de juntas, creo. Puede que haya munición, yo espero que sí. Hay documentos, ahí había uno. Latas de refrescos vacías y basura, nada más. Parece un mapa de operación. Pensé que era el mapa. Bueno, me equivoqué. Pensé que era el mapa de la comisaría, pero no. Bueno, a ver, aquí atrás hay otro cuartito. Por ejemplo, esto casi ni me acordaba, ¿eh? Uf. Vamos a tratar de pasarnos la genial, ¿eh? Porque prácticamente es casi un juego seminuevo para mí, porque ya, como dije, no me acuerdo muchas cosas. Una chimenea sobre ella, hay un cuadro al óleo. El título es Un sacrificio para el fuego del infierno.
Bueno, hay que prenderle fuego. Tiene cosas similares como el Resident 1, ¿eh? Así que bueno, pues igual cuando tengamos el encendedor hay que venir a prender ahí. Y a ver qué nos da. Parece que hubo un accidente recientemente. Híjole, y no hay balas, ¿eh? Pensé que iba a haber. Aquí hay un documento. Informe de operación 1. Informe de operación 26 de septiembre. La policía de Raccoon City ha sido atacada por zombies de forma inesperada. Hay muchos heridos y aún más muertos. Durante el ataque se ha destruido nuestro equipo de comunicaciones y ya no tenemos contacto con el exterior. Hemos decidido llevar a cabo una operación con la intención de rescatar a los posibles supervivientes, así como evitar que este desastre se extienda más allá de Raccoon City. Los detalles de esta operación son los siguientes. Seguridad del armamento y la munición. El jefe Irons ha expresado su preocupación sobre el terrorismo debido a una serie de incidentes sin resolver. El mismo día del ataque de los zombies, tomamos la decisión de repartir todas las armas, distribuyéndolas por todo el edificio como medida temporal para evitar su posible captura. Por desgracia, esta decisión ha hecho que nos sea extremadamente difícil localizar todas las reservas de munición. Recuperar toda esta munición desperdigada se ha convertido en nuestra principal prioridad. Abrir el almacén de armas. Como se ha dicho antes, será extremadamente difícil recuperar toda la munición. No obstante, aunque quedan bastantes provisiones en el almacén de armas del sótano. Por desgracia, el encargado de la tarjeta que abre el almacén de armas ha desaparecido y no hemos podido encontrar la tarjeta llave. Uno de nuestros interruptores se ha estropeado en la refriega y los re cierres electrónicos no funcionan en ciertas zonas. Es de máxima prioridad restaurar la electricidad en la sala de energía y activar esos cierres. Redactado por David Ford. Informe de operaciones 27 de septiembre, 1 p.m. La barricada oeste ha sido superada y ha tenido lugar otro enfrentamiento. Hemos protegido temporalmente a los heridos en el almacén de pruebas del primer piso. Hay 12 heridos como resultado del combate. Redactado por David Ford. Informe adicional. Han muerto 3 personas más, al parecer una criatura hasta el momento desconocida. Tiene partes de su cuerpo sin piel y garras afiladas como cuchillas. Sin embargo, su característica más reconocible es una lengua en forma de lanza, capaz de atravesar en un instante un torso humano. Desconocemos cuántas criaturas más hay y su procedencia. Por ahora la hemos apodado Licker, el chupador, y en estos momentos estamos buscando formas de contraatacar a esta nueva amenaza. Aquí no nos dicen que al parecer es ciega, ¿no? Y que responde al sonido. Bueno. Tenemos ya más o menos indicios de nuestro bueno, segundo monstruo, por así decirlo. Primero son los zombies, ahora es el Licker, el chupador. Vale, nos lo llevamos. Y por desgracia, no hay munición. No, no hay munición. Bravo. Hubiera estado genial que hubiera una aquí. Cuando tenga la escopeta, espero que esté este Brad. Si es que no desaparece en un futuro, yo espero que no, de verdad. No recuerdo qué nos da, ¿eh? Una llave, un arma, no sé, no sé, no sé qué nos da. Son de esas cosas que cuando jugué por primera vez, no lo hice, obviamente, porque no sabía. Uf, 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 uf. No, espera, 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 espera. Uf, lo malo es que no tenemos el movimiento de giro rápido. A ver. Uf, 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 uf. Ay, bravo. Tampoco el automático, obviamente. Uf, aquí está infestado. Y ahí hay un guardado, ¿eh? Híjole, no, no vamos a acabar todo aquí.
toda la munición nos vamos a acabar aquí. A ver, un segundo. Porque aquí arriba también hay cositas. Y puede que lleguemos, creo que a la oficina de los Stars. Y creo que ahí podemos encontrar balas, ¿eh? Vamos a hacer este puzzle. Confundo todavía un poquito de botón para correr. Vamos a separarlo un poquito. Digo que cabemos bien, pero no voy a ser la de malas. Que ya no lo podemos empujar desde el lado, desde aquí. Pero bueno, ya. Como siempre, el principio es lo que uno más se acuerda. Ya después, conforme vamos avanzando, no. ¿Vas a recoger joya roja? Sí. ¿Qué dice aquí? Hay algo escrito en la placa. El dios del sol y el dios de la luna, su mirada fija sobre mí es lo único que puede salvar mi alma. Pues ya lo hicimos. Vamos a checar este. Una joya de color rojo sangre del rojo sangre, ¿no? Del tamaño de un puño. Vamos a ver aquí si hay zombies. Esta es la habitación que me interesaba. Aquí tiene que haber munición sí o sí. Mínimo poquita, pero tiene que haber. A ver. Hay varios trofeos. En uno de ellos dice, ganador del torneo de tiro, Chris Redfield. Una foto de los miembros de Stars. Clásica foto de los Stars. Equipo Bravo y equipo Alfa, ¿eh? Sí. ¿Quién iba a decir que de aquí se va a hacer una gran saga? Que está resurgiendo ahorita. Ahí que hice. Y más con esos remakes que ya Capcom ya anunció que iba a ser más remakes. Falta ver cuál. Muchos esperamos Code Verónica, pero es un poco difícil. El más probable que sea Resident Evil 5. Pero ya veremos. A mí me da, pues no igual, pero sí preferiría un poquito Code Verónica. Y luego Resident 5. Estaría muy bien. Pero a ver. Está deshojado. Alguien ha registrado la mesa. Del otro lado, ¿no? ¿Nos dice lo mismo? Sí. Es que no sé, a lo mejor hay un cajoncillo por ahí. La réplica de una pistola. El dueño será de la Asociación Nacional de Rifle. Un documento. Diario de Chris. Bien. Me centro un poquito.
Diario de Chris, 8 de agosto. Hoy he vuelto a hablar con el jefe, pero se ha negado a escucharme. Estoy seguro de que Umbrella estuvo investigando el virus T en esta mansión. En esa mansión, cualquiera que resulte infectado se convierte en un zombie. Pero toda la mansión fue destruida en aquella explosión, junto con cualquier prueba incriminatoria. Como Umbrella ha trabajado a tanta gente, da trabajo a tanta gente en la ciudad, nadie quiere hablar del incidente. Parece que me estoy quedando sin opciones. 17 de agosto. Hemos estado recibiendo muchos informes locales sobre apariciones aleatorias de extraños monstruos por toda la ciudad. Esto debe ser obra de Umbrella. 24 de agosto. Con la ayuda de Jill y Barry, por fin he obtenido información vital sobre este caso. Umbrella ha estado investigando el nuevo virus G, una variación del virus T original. ¿No han hecho ya bastante daño? Lo hemos hablado y hemos decidido volar a la central de Umbrella en Europa. No voy a decir nada a mi hermana sobre este viaje porque la pondría en peligro. Por favor, Claire, perdóname. Y esto yo creo que también tiene que ver mucho porque sería también un poco un error dejar de lado Code Verónica, porque aquí mismo nos lo dicen, que Chris viajó a Europa. Y tiene que ver, pues, obviamente con la historia, a lo mejor un poco aparte, y no es continuación como un Resident 2, 3, 4, ¿no? Pero tiene que ver, porque aquí nos lo marca. No es como un Resident Outbreak, un Resident Dead Aim, ¿no? Que sí son completamente alternos. A lo mejor sí llega a haber una que otra referencia, pero aquí involucra a un personaje principal. Así que sería de verdad un error no sacar ese remake del Code Verónica. Ojalá de verdad lo hagan, de verdad, ojalá lo hagan. Pero pues ya veremos, a ver qué tal. Diario de Chris archivado. Ah, estas cosas. Vas a coger medalla unicornio, sí. Bueno, ya Claire ya sabe qué onda. La mesa está desorganizada y desordenada. Probablemente refleja la personalidad del dueño. ¿De Chris? No, a ver. ¿Y la chamarra no me dices nada? No. No me da nada de la chamarra. Pensé que me iba a decir algo. La foto de un hombre joven. Puede que sea de su novio. ¿Esa es la de Jill? ¿Quién sabe? Puede ser, ¿no? Uf. Hay cajas de cartón sin abrir. Parece la mesa de un novato. Esta Rebeca. Y no hay nada. No hay nada. Hay varios dispositivos. Aquí debe ser donde recogen la información. Y aquí la granada launcher, ¿no? Lanzagranadas, sí. Bueno, ya con esta nos podemos defender un poquito mejor. Y ya, Uf. Bueno, un arma. Mejor que nada, sí. Pues ya, vámonos. Vale, sí. Un fax. Departamento de Policía Federal, informe de investigación interna. Chris Redfield, policía de Raccoon City, División STARS. En respuesta a su solicitud, hemos realizado nuestra investigación interna y hemos descubierto lo siguiente. 1. Con respecto al virus G actualmente desarrollado por Umbrella Inc., hasta el momento no está confirmado ni siquiera que exista el virus G. Seguimos investigando. Ajá. 2. Con respecto a Brian Irons, jefe del departamento de policía de Raccoon City, parece que el señor Irons ha recibido varios sobornos de Umbrella en los últimos 5 años. Está involucrado en el encubrimiento del caso del laboratorio de la mansión, además de otros incidentes relacionados con Umbrella. Irons fue arrestado durante sus años en la universidad, acusado de violación. ¿Violación? Puf. Fue sometido a un examen psiquiátrico por estas acusaciones, pero fue absuelto al no haber más que pruebas circunstanciales contra él y por su excelente expediente académico.
Ante esto, se recomienda extremar las precauciones al tratar con él. Jack Hamilton, jefe de sección de investigaciones internas, Departamento de Policía Federal de los Estados Unidos. Mensaje a Chris. Bueno, parece que no están ocultando aún todavía. Bueno, aquí este investigador, lo del virus G, pero aún así de que existe, obviamente existe. Vamos a ver aquí a nuestro lado izquierdo. ¿Qué hay? Está cerrada. Hay una pica grabada. Ah, vale. Otra llave. Oficina de los Stars. Uf, yo pensé, yo ya estaba diciendo, sí, balas. Ajá. Nos llevamos un arma, pero aún así. Bueno, aquí el problema va a estar los zombies de aquí abajo. Ah, esta, creo que no se puede abrir, ¿verdad? Esta, hay un pomo, el pomo gira, pero la puerta no cede. Parece que está sellada desde el otro lado. Sí, es una habitación que no se abre. En teoría, aquí ni en... Ni en el 3 tan bueno, en el 3 menos. Sí, ni siquiera la marca el mapa. Es como que ahí está, pero bueno. Uf, a ver, vamos a ver cómo nos va ahorita. A lo mejor gasto una de gran lanzagranadas, ¿eh? Si se me juntan muchos, sí. Hijo de tu... Sí, es que... Equipar. Uf, ahí está. Bueno, al menos ya... Salimos un poco de ahí. ¿Podemos combinar directo? Sí. Todavía, ¿eh? Su cabeza nos indica que todavía está vivo, ¿no? A ver. Oh, me equivoco todavía de botón, necesito acostumbrarme. ¿No? Esta sí está viva. Y hasta mueve la cabecita. Vamos, vamos, vamos. Sí. Oh, qué bien. Y el lanzagranadas, a pesar de que estaba algo lejos, le tumbó una... Le mutiló una pierna, ¿eh? Oh, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Agarramos estas. Y aquí está el safe. Un safe room. Estamos bien, ¿no? Sí, bien. Vamos a guardar lo que tenemos acá. No podemos agarrar ya nada. Vamos a guardar este medallón, que no lo necesito por el momento. Este tampoco. Acá. Este me lo llevo. Sí, me lo llevo. Uf, musiquita relajante. Máquina de escribir vieja. Si tuviera una cinta de tinta, podría guardar mis avances. Pues ahorita, Claire, espérame. Aquí hay una tinta, ¿no? Sí. Bueno, ya no tengo que ir al baúl. Esto está cerrada. Se necesita un tipo de especial de llave. Y aquí es cuando, en teoría, pues lo acabamos. Nos dan una llave. Creo, si no me equivoco, no importa el tiempo que nos tardemos, el rango que tengamos, nos dan una llave. Si no me equivoco,
al final del juego para abrir este casillero y aquí nos podemos cambiar de ropa. No, aquí que esto no es nada. No, si aquí hay algo. Ah, bien. Ni se veía. Perfecto. No, no se veía. Es que es lo bueno. Es que hay que andar buscando en todos lados. Y aquí es para revelar las fotos, ¿no? Hay unos pequeños rollitos que en teoría encontramos. Y aquí vamos descubriendo que nos dan pistas también. Aquí puedo revelar carretes. Sí, que nos dan pistas, incluso códigos o cosas así. Cosas que nos ayudan, obviamente. Y pues vamos a hacer nuestro primer guardado. ¿Vas a utilizar la cinta? Sí. La Visual Memory. Ay, ni me acuerdo que se llamaba así la del... La memoria del Dreamcast. No hay datos. Guardando. Clear. Ah. Cuarto oscuro. Primer save. Bien. Muy bien, gente. Pues justamente podemos dejarlo aquí. Este primer capítulo de esta de este increíble juego. Que espero me puedan acompañar de principio a fin. Yo muy contento de pues traer clásicos, no nada más juegos modernos, sino que yo sí tengo la oportunidad de tener pues prácticamente pues todas las consolas, desde el primer NES hasta lo más nuevo. Pues quiero traer estos tipos de juegos, porque pues son clásicos que uno no se puede perder, la edad que tengas. Pero obviamente pues gente como yo, que ya es de la vieja escuela, pues con mayor razón me da más gusto traerlo para que quede aquí en el canal grabado, y pues para el que quiera pasarse aquí pues y ver cómo sufrimos, sea muy bienvenido. Y también pues incluso puede que las nuevas generaciones obviamente pues no lo conozcan, no se hayan dado el tiempo. Bueno, pues si les agrada esto, pasarse al canal y ver aquí la serie, pues como dije, sean bienvenidos. Y yo sin más, gente, me despido. Como siempre, like si les gustó, dislike si no. Cualquier cosita aquí abajo en la caja de comentarios. Y pues espero de verdad vernos en esta gran, gran, gran aventura que nos espera aquí con nuestra amiga Claire Redfield en este increíble Resident Evil 2 clásico, jugado de nuevo, como dije, desde la consola Dreamcast. Sin más, me despido. Muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén. Y hasta entonces, gente. Bye, bye. Uf, qué buenos recuerdos.